Y seguimos aquí en el primer congreso UEMSTIS y bueno, estamos con alguien muy especial, todos ustedes, realmente fue un maravilloso espectáculo y bueno, vamos a empezar aquí con la maestra. ¿Cómo está usted, maestra? ¿Tu nombre, por favor? Bueno, me llamo Alma Pineda y pues yo estoy muy contenta de estar en este lugar, gracias por la invitación. Pues ellos son compañeros músicos, compañeras bailarinas que también recibimos la invitación y pues la verdad es que no nos imaginábamos lo padre que se ponía en estos eventos. Están muy contentos, así es, están muy contentos. Muchas gracias por venir, por participar. Cuéntenos, ¿tienen algún nombre? ¿Son de un grupo? Sí, sí tenemos un nombre, tenemos una historia, pero mira, para esto quisiera yo dejar el micrófono a mi compañero Isaac, porque tiene mucho que ver con esta unión de talentos. ¿Puedo hacer cambio? Claro, Isaac, pásale por acá. ¿Listo? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Aquí contentos de estar participando en el congreso. Sí, la verdad, qué gusto que pudieron venir. Estuvo muy vistoso, muy llamativo, muy hermoso. Cuéntanos, por favor, ¿cómo se llaman? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué clase de música es? ¿De dónde viene? Nosotros somos un ballet de música africana. Bien. En específico, la música es del occidente de África, de Guinea. De Guinea. Nosotros nos llamamos Belanla. ¿Qué significa? Belanla es una festividad que tiene lugar en el poblado de Sangbaralá. Bien. Belanla y Baradozón son dos fiestas distintas que celebran la cosecha. Bien, bien. Y la siembra. O sea, todo un espectáculo a la madre tierra, ¿no? Esto que vimos hoy, ¿fue esto precisamente de lo que estás hablando? No, lo que hoy hicimos fue un espectáculo, un montaje que tenemos de danza y percusión. Bien. Y no tiene que ver con la festividad, pero retomamos el nombre de la raíz africana. Bien, perfecto. Pues muy, muy padre, muy, muy hermoso realmente. Siempre digo que todo es muy hermoso. ¿Alguien más que pudiera platicarnos respecto a por qué ambientes africanos en la Ciudad de México, por supuesto, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Hola. Mi nombre es Eric. Hola, Eric. Mucho gusto. Gracias a todos por compartir este espacio. Muchas gracias. Siempre a ti, por supuesto. Bueno, ¿por qué ritmos africanos? Ritmos africanos son parte de naturaleza. Cada uno de los instrumentos que presentamos ahora tiene un significado. Bien. Entonces, por ejemplo, la marimba, que es el nombre real balafón. Balafón. Balafún. Así es. En africano también. Es exactamente en africano. Bien. Es un idioma para como susu. Como es susu. Un dialecto. Es un dialecto de Guinea por allá, de Guinea Ecuatorial. Y cada uno habla en diferentes dialectos. Es una convivencia entre. Bien. Este espectáculo que vimos es precisamente un diálogo entre dioses o. No es precisamente diálogo entre dioses, pero es una representación, ¿sí?, de un poquito de la tradición africana. Ah, bien. Porque cada ritmo, con el djembe, que es el tambor, bien, con ese vas marcando pasos para las bailarinas, los bailarines, todo eso. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo llevan trabajando juntos? Pues ¿alguien más? A ver, por favor, maestra. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, si no, seguimos. Es que nos conocemos desde hace ya tiempo. Claro. Pues el camino nos ha reunido, ya sabes, unos comienzan en un lado, otros. Bien, bien, y sí. En otro lado, y pues el camino nos une y pues ahora estamos aquí. ¿Y para esto? ¿Para lo que estamos viendo hoy? ¿Se reunieron hace mucho, apenas, ayer? En realidad, pues hicimos a lo mucho como un mes de entrenamiento, de estar ensayando. Wow. Ajá, sí. O sea que fue algo así de nos hablaron, hay que hacerlo, vamos. Qué sí, padre.
Ahí se nota que tenemos unión. Que tienen las tablas, ¿no? Así de armamos en un segundo todo un espectáculo. Claro, pero es bueno, mucho trabajo constante. Sí, la verdad se vio mucho, muy vistoso. Pues estamos llegando aquí al final de la entrevista. Quisiéramos que nos mandaran algunos saludos, por favor. Nosotros somos de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, entonces vamos a jovencitos de, pues bueno, pubertos a entre 12 y 15 años, ¿no? Entonces, algún saludo que nos quisieran mandar a nivel personal. Por favor, la cámara está ahí frente a ustedes. Pues a mí me gustaría a toda mi familia, a mis compañeros, e incluso pues agradecer aquí, ¿no? Que estoy aquí, tengo la oportunidad. Porque estar aquí, pues, no es fácil. No, es un poquito complicado y más que si es nuevo, bien. Es una sensación muy, muy, muy padre. Gracias. ¿Nadie más? Por ahí, maestra, por favor. Y bueno, por acá. Pues, agradecemos principalmente a las personas que nos invitaron a este gran evento. Bien. Gracias por los espacios, gracias por los foros. La danza, las artes salvan vidas. Este es un mensaje para toda la juventud que nos Azul. Está viendo y en realidad acérquense un poquito porque... Por supuesto. Las artes cambian vidas. Así es, las artes cambian vidas. ¿Alguien más por aquí? Sí, un saludo para todos los que nos van a ver, el alumnado, la gente que está de aquel lado de la pantalla. Si tienen oportunidad de acercarse a la cultura y el arte, sería algo genial que lo hicieran. En verdad vale mucho la pena y es un buen camino de vida. Así es, la verdad es un gran consejo. Por favor, chicos, el arte nos puede llevar, pues mírenlos, la verdad, excelente en un trabajo, en un congreso donde se reúne pues gente que los educa. Entonces, pues muchas gracias, muchas felicidades y bueno, estamos con el grupo... Belanda. Una vez más, con el grupo... Belanda. Bueno, muchas gracias. Seguimos aquí transmitiendo desde el Hotel Holiday Inn, la Ciudad de México. Gracias.